Vamos a continuación a cambiar un poco de hemisferio, porque nos vamos a un tema también muy interesante de emprendimiento de otro tipo. Y es alguien muy importante que lleva mucho tiempo en los Estados Unidos, pero siempre con su bandera colombiana, una periodista maravillosa, una emprendedora fantástica que siempre está pensando en la comunidad y sobre todo en los buenos negocios. Ella vive en la ciudad de Houston, es una periodista emprendedora que es Lizeth Díaz, que nos acompaña en el día de hoy. Lizeth, bienvenida a Trendeando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación y feliz de poder compartir todas estas experiencias empresariales y de emprendimiento que no aplican solo a Houston, sino a cualquier lugar de los Estados Unidos. Muy bien, vamos a entrar en detalle porque has creado un proyecto fantástico que se llama Emprendimiento con Pasión, de la cual muchas personas, no solamente las que viven en Houston, en los Estados Unidos, sino que estás armando una gran comunidad que sería muy interesante que la cuentes para todos los colombianos y latinos, por supuesto. Así es, Emprendiendo con Pasión es una iniciativa con la que yo venía en la que yo venía trabajando desde hace mucho tiempo sin saber exactamente a dónde la íbamos a llevar. Mi experiencia en los Estados Unidos, yo llegué aquí hace 17 años como periodista a trabajar en medios de comunicación igual que lo hacía en Colombia, y 3 años después de estar aquí mi esposo se quedó sin trabajo y decidimos crear un medio de comunicación. Era un periódico impreso que salía cada 15 días que se llamaba Sucesos, y a partir de ahí empezó una experiencia distinta para nosotros, porque cuando tú trabajas para alguien, alguien se preocupa de todo lo que tú te tienes que preocupar cuando emprendes tu negocio. Yo no tenía ni idea del sistema de ventas, de cobranzas, de contabilidad, de hacer networking, de poder recursos humanos. Bueno, el emprendedor tiene que hacer 1000 funciones solo porque no tienes los recursos, no tienes la gente. Y la curva de aprendizaje suele ser muy dolorosa, tanto en términos económicos como físicos, porque es muy desgastante. Y digamos que fue necesario todo este proceso durante estos 13 años de aprendizaje de cómo se hace el negocio en los Estados Unidos. Y esto es lo que ha dado como resultado, Hernán, en este 2020, Emprendiendo con Pasión, que no es más que una plataforma en la que todos aquellos que tienen alguna intención de independizarse o que ya lo han hecho, pero no saben cómo llevar sus negocios al siguiente nivel, o que están allí como que lo cierro, sigo, no sé para dónde voy, puedan tener acceso a entrevistas y a recursos de emprendedores y empresarios que ya han pasado por esas mismas dudas y por esas mismas inquietudes, y que podamos compartir a través de un canal de YouTube que empezará a partir del 3 de febrero, que se llama Emprendiendo con Pasión, con Lizeth Díaz. La plataforma de Instagram que lleva su mismo nombre, Emprendiendo con Pasión, y en Facebook. Entonces, básicamente es eso, pero Buenísimo. Esto va combinado de un montón de herramientas que es lo que estamos poniendo a disposición de la comunidad latina en los Estados Unidos. Excelente, Lizeth. Además que tú me contabas un poco que la gran diferencia de muchas de esas plataformas que son válidas, que se hacen networkings, en donde de pronto se conecta gente para ser emprendedores de X o Y oficio, es que has creado también un ambiente muy interesante. Comienzas obviamente donde tú vives en Houston, donde la gente llega, participa, hay público, hay interacción, que es lo que también hace que sea muy dinámico este formato y que seguramente vas a tener que trascenderlo a otras ciudades de los Estados Unidos, a otros países y por supuesto Colombia, que estará también viendo con ojos muy positivos este lindo proyecto que estás haciendo. Así es, Hernán, porque tenemos que tener en cuenta que si bien el social media es lo trending, es lo que todo el mundo dice, de lo que todo el mundo habla, lo cierto es que nosotros seguimos haciendo negocios con la gente. Sí. Y nosotros seguimos haciendo negocios con gente que conocemos, con gente con la que nos conectamos y en la que confiamos. Así que no podemos olvidar el espacio de la persona, de la gente, donde la gente pueda conectarse. Entonces es una combinación entre un networking tradicional, que grabamos el tercer miércoles de cada mes, inicialmente en Houston, como tú bien lo has dicho, pero eso se traspola a las redes sociales, porque obviamente tampoco podemos descuidar el impacto y la fuerza que esto genera de una manera positiva en este tipo de proyectos. Entonces sí, inicialmente vamos a estar aquí, pero estamos trabajando muy fuerte para poder llevar el formato y contar y escuchar las historias y experiencias de otros emprendedores latinos en otros lugares de los Estados Unidos. Y por supuesto, la idea futuro es poder ir mostrando todo este movimiento de emprendimientos en Latinoamérica. Fantástico, pues
Qué buena noticia, sobre todo lo que tú decías en este 2020 que viene recargada de estos bonitos proyectos, de la creatividad que va en conjunción a los contenidos. Y bueno, para mí será un placer porque, si no estoy mal, el próximo 8 de febrero tendré el grato honor de estar junto a ti en la ciudad de Houston, hablando de comunicaciones, de negocios y sobre todo de emprendimiento. Recuérdame, por favor, Lizeth, tus coordenadas, ¿dónde puede acceder la gente para tener mayor interés y detalles de todo el proyecto? Emprendiendo con Pasión es una plataforma, como te decía, que va más allá de las redes sociales. Y este tipo de eventos contigo es lo que vamos a estar haciendo a lo largo del año. Entonces, el 8 de febrero, el primer gran evento de Emprendiendo con Pasión es traerte a ti a Houston, en la University, en Lone Star University Park, que es uno de los sistemas educativos más grandes de los Estados Unidos. Estaremos ahí el 8 de febrero de 9 de la mañana a 3 de la tarde, precisamente brindándoles herramientas a los emprendedores latinos que prefieren comunicarse en español sobre cómo comunicar y vender de una manera efectiva, que quizás es el punto más débil que padecen todos los emprendedores. Me pueden encontrar como Lizeth Díaz en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en casi todas las plataformas todas sociales. Partes. Allí estamos y obviamente estamos también trabajando muy fuerte en el Business WhatsApp, a donde la gente se puede comunicar para poder tener más información, no solo acerca del taller del 8 de febrero, Hernán, sino acerca de todos los eventos que tenemos planeados ya para este 2020. Lizeth, gracias por tu tiempo, de verdad es un placer y ya saben ustedes, el próximo 8 tendré el grato placer de estar con la comunidad latinoamericana en Houston. A ti, como siempre, todos los éxitos. Houston, me decías que está en estos días haciendo como clima variable, ¿no? Entre verano, invierno, primavera, otoño y demás. Así es, totalmente impredecible. Bienvenidos a Texas. Aquí hasta las 6 de la mañana te vistes de invierno, hasta las 12 del día te vistes de otoño, hasta las 4 de la tarde de verano y luego de primavera. En fin. Entonces aquí hay que venir con todo. Con todo. A ti y a ustedes los invitamos para que a continuación vean algo muy interesante con respecto a Finca Raíz en Miami.com. Floralba Enrique nos estará hablando de por qué el estado de la Florida se está convirtiendo en uno de los más atractivos para invertir en bienes raíces. Y también tendremos aquí al único inconfundible Don Jorge Barón con su patadita de la buena suerte en Trendiano en instantes. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros, comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.